Lo que hicimos fue, a mí me gusta hacer el ukulele de las bandejas, la bandeja Technic tiene muy buenos bajos, entonces yo la quise compensar con la púa y con el cable de plata para que tenga mejores medios y mejores agudos, para que salga más separado. Esta bandeja tiene la particularidad de tener muy buenos bajos por el chasis que tiene, pero el bajo siempre, como les dije, tiende a tapar las frecuencias medias, entonces ahí quedó equilibrado. Cable de plata, ¿qué tal? Cable RCA de plata. Miami y todas partes de Latinoamérica, 200 suscriptores en 7 días, me parece una barbaridad. Les agradezco muchísimo el apoyo, saben que lo hago todo por pasión y bueno, me encanta compartirlo con ustedes. Estamos haciendo pruebas de las mejores bandejas, tengo un SP10 ya para probar, una SL1000, tengo la Pioneer 590, probamos la 560, tengo un montón, así que vamos a hacer pruebas y les voy a contar los secretos para hacer que ande mejor la bandeja, ¿no? Acá por ejemplo, como les dije recién, cable de plata, RCA, de muy buena calidad, de excelente calidad, y una púa con un sonido muy, muy parejo, ¿no? No me gusta que se pase ni de bajos, ni de agudos, ahí está parejísimo el sonido. Se pueden apreciar la calidad, el equilibrio sonoro. Música difícil, Gino Socio, discazo, del año 82, Face to Face, les mando un abrazo enorme, seguiremos probando bandejas.